La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN de Colombia participó en el Festival de Cine Latino de Seattle, el cual se realizó en Estados Unidos desde el 6 al 14 de octubre del año en curso. En este evento se presentaron películas, documentales y cortometrajes representativos de países como Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, entre otros invitados. El festival nació en el año 2009 y fue fundado por el profesional de la industria de poesía y película Jorge Enrique González Pacheco. Cada año más de 1,000 personas de diferentes países latinoamericanos asisten a este festival, el cual es un espacio cultural y educativo apoyado en la magia del cine como parte de la tradición hispana en todo el mundo. Por su parte, la CUN fue la invitada especial para representar a Colombia en dicho evento. Razón por la cual se escogieron 6 productos creativos e innovadores realizados por los estudiantes del programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la institución, los cuales han sobresalido y ganado diferentes concursos a nivel nacional. Entre estos productos audiovisuales se encuentran Gualequeru Ana, el capullo de la diosa, que relata las costumbres de la cultura guayú en Colombia. Huachina Kainavi, una reflexión sobre las voces de la comunidad indígena Chagua frente al proceso de paz. María Paz, esta es una historia de amistad, música e imaginación. Una llamada a Salvador. Es un viaje onírico inspirado en la vida y obra de Salvador Dalí. Venga, ¿qué está pasando, Santiago? Entre redes, la historia de un estudiante de último semestre de psicología experimental. Y por último, Uroboros, el eterno retorno, que narra los sucesos misteriosos de un joven y un chamán. Alejandra Quintero Nonsoque, directora nacional del Programa de Comunicación Social de la CUN, fue una de las conferencistas del panel de mujeres latinoamericanas, junto con Marcela Mata, directora de la película Los Modernos de Uruguay, al igual que Joanne Gómez, directora del documental Caribbean Fantasy de República Dominicana, y Sara Hosh, presidenta del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México, donde abordaron temas de la industria del cine del festival en Seattle, al igual que se discutieron los problemas que enfrentan las mujeres cineastas en el campo, los métodos utilizados para superarlos y cómo pueden marcar la diferencia eliminando estereotipos de género. Esto fue realizado en la Universidad de Washington, donde también se resaltó uno de los axiomas más importantes de la CUN, que es la mujer. Yo vengo de una institución universitaria colombiana, que es la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Dentro de nuestra institución tenemos 2 programas que tienen relación con el tema de medios audiovisuales o de creación audiovisual. Uno es el de comunicación social y el otro es el de dirección y producción de medios audiovisuales. Por su parte, el director nacional del programa, Bruno Pous Oviedo Núñez, y la directora nacional del programa de comunicación social, Alejandra Quintero de la CUN, presentaron los audiovisuales del programa de dirección y producción de medios audiovisuales, el cual debatieron y resolvieron preguntas del público, al igual que hablaron del impacto de las películas colombianas, los trabajos de los estudiantes y la mirada que tiene el interior con sus producciones audiovisuales.
Do you understand what I'm saying? Yes. Okay. Thank you. Yeah. So, su pregunta es, todos estos films son experimentales, no hay un film regular que conoces una chica, te enamoras de ella, te casas con ella, tienes hijos y la vida es feliz, ¿no? Todos estos films son experimentales y son ficción. Uno, lo que dice Alejandra, lo preparamos para diferentes niveles, entonces en el quehacer. Y al final de la carrera, obviamente, lo empezamos como preparar para como productores y empiecen a vender sus productos. Pero creo que a Colombia todavía le falta, que en otros países sí está marcado, por llamarlo así, esa venta del producto del audiovisual. Entonces el chico sale muy bien preparado para realizar, no más para producir. Entonces ahí donde está la novedad. Entonces, y los pocos que están, empiezan ya cuando empiezan en una labor. Estos resultados trajeron consigo que el público, la comunidad hispana y estadounidenses observaran el impacto académico y profesional de la CUN, además de obtener otras miradas audiovisuales de Colombia.